Hola a todos y todas, soy Loreto López y junto con Ana Guglielmucci hemos organizado el seminario virtual Espacio y Memoria, aproximaciones a los pasados de violencia en América Latina. A través de este seminario queremos reflexionar sobre las potencialidades críticas que tienen los espacios de memoria para intervenir en debates sobre las vulneraciones a derechos humanos del pasado y también del presente. Por eso nos interesa recorrer distintas experiencias latinoamericanas, tanto de Chile, del Cono Sur, como Chile, Argentina, Uruguay, pero también llegar a Colombia y México, quienes hoy día también enfrentan periodos de procesamiento de los pasados de violencia o incluso persistencias de violencias en las cuales los espacios de memoria pueden intervenir productivamente. Para nosotros, los espacios de memoria trascienden la topografía o la lugaridad, ¿sí? Y los entendemos más bien como resultados de procesos de memorialización, es decir, de una intervención pública de la memoria, de una construcción pública de memoria, a través de la voluntad de distintos agentes, ¿sí? Puede ser el Estado, puede ser también sociedad civil organizada. Por eso nos interesa ampliar esta conceptualización de espacios de memoria, tanto objetos, a performance, aunque sean efímeras.